Cuando tú miras la gran arquitectura, son obras que vistas en 200 años más todavía van a estar vigentes. Son obras que van a resistir convertirse en ruinas. Y la arquitectura esa que, si la piensas a 1000 años plazo, es ambicioso, pero si te pones al menos esa escala de tiempo, lo que termina pasando es que la estructura es la arquitectura. Claro, hay que entender que en Chile y en los 80 estudiamos arquitectura mirando fotografías en libros. O sea, Chile no es Perú, no fue Capitanía General, no fue Virreinato, no hubo imperios aquí, no es México, ¿no? Chile podría ser declarado como zona libre de arquitectura, así como está libre de mosca de la fruta, es una zona libre de arquitectura. Hay naturaleza o geografía, pero arquitectura no, o poca, o frágil. Esta oficina es gente que es muy talentosa y por talento entiendo un equilibrio entre inteligencia con la intuición capaz de, sin decir nada, entender algo o proponer algo. Era evidente que hay que crear las condiciones para que cada una de esas personas sienta que esto es suyo, no es de alguien más. No están trabajando para alguien. Y eso tiene cosas como desde el nombre, elemental. El nombre que no está asociado a una persona me parecería que tenía un mayor potencial de sustentabilidad. Luego, a mí personalmente me pasa que a mí no me sale pensar solo. O sea, necesito una contraparte. Estás pensando en voz alta, mientras lo estás diciendo te das cuenta que es una estupidez, cambia de dirección, rebobina, o dijiste algo, o el otro dijo algo que a lo mejor incluso lo entendiste mal. Dice, eso es, y el otro dice, no, si no es lo que quise decir, y construye sobre eso. Entonces, esto no iba a ser nunca, ¿no? También tenía más o menos claro que no iba a ser nunca una cosa en que tú te encierras a recibir inspiración, no. Que tienen poca, ¿te acordás? 10 es harto. Sí, pero es que sea solo eso. ¿Puede ser esto? Habría que hablar de ansiedad. Cuando uno desarrolla ideas y trabaja colectivamente, no tiene ningún miedo en que una idea sea rechazada o sea aprobada, porque estás intentando construir en conjunto un proyecto de arquitectura. Cuando me fui a
a Italia y, bueno, yo entre medio me tocó ir como estudiante a la Bienal de Venecia. Claro, tú haces tus estudios de arquitectura con muchos grados de separación. Es como que si tú fueras estudiante de medicina nunca hubieras visto un cuerpo, ¿no? Y en ese primer encuentro con el cuerpo disciplinar de la arquitectura, que son los edificios mismos, este profesor me decía, tenga cuidado porque esto es como haber estado en huelga de hambre y de repente llegar a un banquete. Entonces, tome un cuaderno, una huencha de medir y váyase a dibujar y medir los edificios. Porque si los va a experimentar, le va a pasar por encima una ola que no va a poder digerir. Y fue un impacto, o sea, llegar de una zona libre de arquitectura a Venecia, que, o sea, que el artificio por definición, aquí yo tengo que volver. Y me pedí una beca y un profesor allá también me dijo lo mismo, fue Francesco Alco. Yo le mostré unos cuadernos de dibujo porque ya venía dibujando. Me dijo, ¿usted qué hace viniendo a mis clases? Está perdiendo el tiempo. Váyase a la calle y dibuje Palladio. Con suerte vaya. Lo que pasa es que en Italia tú podías ir a la biblioteca y te pedías un tratado del 1500 y abrías el original. La biblioteca en Venecia cerraba a las 12 de la noche. Y en el camino a la casa estaba construido Palladio allá afuera. Lo que tenía dibujar y medir es que tú te vuelves a colocar sobre los pasos del que tuvo el problema del proyecto al frente, de la hoja en blanco al frente. ¿Qué tamaño le doy a esto? ¿Cuántas piezas pongo? ¿Cuántas líneas uso para decir lo que tengo que decir? Y ese sentir que estás caminando sobre la infinita cadena de bifurcaciones, de decisiones que tomas en un proyecto. ¿Redondo o cuadrado? Cuadrado. ¿Cuadrado de qué tamaño? 15 metros de lado. 15 metros de lado, ¿con qué material? Y esa cadena infinita de decisiones, que es lo que finalmente es proyectar. Proyectar es preferir. Y hay gente que prefiere mejor que otra. Si tú puedes ir a desandar ese camino dibujando y midiendo, de gente que tuvo que preferir de la misma manera que te va a tocar preferir a ti, tus maestros terminan siendo, bueno, los edificios mismos. Nosotros tuvimos bastante claro desde el principio que este es un proyecto que teníamos que estar dispuestos a perder si no se hacía en los términos que fue pensado. Y la primera de todas es la materialidad del edificio. O sea, en el encargo tácitamente estaba en el aire y nosotros lo leímos sin que nadie lo hubiera explicitado y de hecho fue así, que un centro de innovación tiene una expectativa de ser algo contemporáneo o futurista igual de vidrio. Y a nosotros nos parecía que con el clima de Santiago, algo de vidrio era un sinsentido. Darlo vuelta y poner la masa opaca en el borde y el centro hacerlo transparente. Que por razones energéticas tiene sentido, pero por el uso del edificio, que es mirar lo que los demás hacen, que en un centro de innovación, nos pareció por otros proyectos que hemos hecho, que la base en la innovación es poder curiosear en lo que hacen los demás, y para eso el núcleo del edificio tenía que poder ser transparente. Significaba que teníamos el proyecto, una alta probabilidad de tener el proyecto perdido de entrada. Y de hecho fue así. En esa fase final, el otro que era contemporáneo, vidrio, ¿no?, brillante, era el que en principio aparentemente había ganado. Esa contaminación de necesidades, conocimientos, referencias, nos parecía que era lo que tenía que estar en el núcleo de eso. Por eso es que la forma de arquitectura no la garantiza, pero tenía que al menos cuidar que esos cruces de cosas ocurrieran. Yo me puedo subir a ese ascensor y trabajar todos los días en el piso 7 y un día me bajo en el 3 porque quiero saber qué es este tipo que tiene 500 prototipos de algo, qué está haciendo. Quiero saber qué es lo que está haciendo, porque me puede ser útil o porque yo le puedo ser útil. Y eso es lo que queríamos poder haber traducido a forma. Esos son como un determinado requerimiento se traduce en una operación de proyecto. Ese es nuestro trabajo como arquitecto, traducir a forma necesidades que están fuera de la arquitectura. De que todas estas explicaciones que pueden sonar de gran escala las llevamos a los detalles más pequeños
y tratamos de ser muy consecuentes en la línea de proyecto. Por ejemplo, este lugar, este marco de madera, que puede ser un detalle cualquiera, no hicimos un corte de 45 como un mueble. Se ve la tabla, el espesor, de la masa de la tabla, de la misma manera que tú ves los bloques, uno apoyado al lado del otro, se ve la masa de la tabla que después cambia su dirección y ves el corte aquí de la tabla que es más oscuro con la fibra y otra tabla acá. Entonces tú sabes cómo está construido esto. Cuando llegaron personas acá para la inauguración nos decía, oye, pero este mueble en 45 será visto muy lindo porque tiene una esquina perfecta. Sí, pero primero esa esquina se rompe con el uso, se quiebra. Entonces ese trabajo de mueblería y no de arquitectura deja de ser útil. Y segundo, ¿cómo voy a saber el espesor de la madera si el corte es de esquina perfecta? La sustentabilidad no es otra cosa que el uso riguroso del sentido común. O sea, eres razonable y resolviste el 95% del problema. Para empezar, porque el problema de consumo energético en el mundo no es para evitar perder la calefacción, es para evitar ganar calor indeseable. O sea, en la mayoría del mundo hace más calor que frío y es ahí donde en general no hay recursos suficientes. Y para enfriar, las estrategias no son de alta tecnología. Tienes que tener masa en el perímetro, sombrear que no haya radiación directa sobre el vidrio, ventilación cruzada, son, o sea, tres cosas elementales. Porque si no, uno no entiende que siendo tan básico esto, no sea la regla y sea la excepción. Y después a uno viene y le dan premio solo por no ser estúpido. Es como, no tiene ningún sentido. La otra cosa que se ve aquí es ese edificio de allá, que son las torres siamesas, que el segundo proyecto que yo hice en la universidad en el campus. Y justo detrás de ese está la Facultad de Matemáticas, que es el primer proyecto que yo hice alguna vez en la vida como arquitecto. Entonces también en esta operación de aquí había harta carga personal, digamos, ¿no? Es como... De la madrugada, un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter azotó al centro-sur del país. Minutos después, la costa sería arrasada por un tsunami. En general, Chile, frente a los terremotos, responde bastante bien. Incluso en uno de esa magnitud, uno no debería esperar demasiadas víctimas. Pero este terremoto vino con un tsunami asociado. El encargo a Elemental fue diseñar un plan que permitiera coordinar de la manera más eficiente posible esa cantidad de dinero y recursos que iba a costar la reconstrucción, permitiera preguntarse si este no era el momento de que la ciudad cambiara aquellas cosas que tenía pendientes e hiciera una mejora general en el estándar, que en circunstancias normales nunca habría ocurrido, y que de alguna manera hiciera que la pérdida de vida humana no hubiese sido en vano. Y hubo un
cambio de pregunta de parte de Arauco, que fue decir, ¿por qué no, en vez de hacer las viviendas para los trabajadores, trabajan en la reconstrucción de la ciudad? Sin que nosotros hayamos hecho nunca antes un trabajo de esa naturaleza, que implicaba coordinar proyectos no solo de reconstrucción de viviendas, sino que habían edificios públicos destruidos, espacio público destruido, infraestructura. Era un proyecto de una complejidad y de una escala muchísimo más grande que cualquier cosa que hubiéramos hecho hasta entonces como oficina de arquitectos. Cuando tienes una ciudad que ha sido devastada al nivel que fue devastada, es el momento de no perder esa ventana de oportunidad. La inundación de los esteros, por ejemplo, el tráfico en la ciudad, problemas de relación con la planta, cómo se relaciona la ciudad con el río. Eran cuestiones que había arrastrado históricamente la ciudad, con la cual había una deuda, y este era el momento de hacerse cargo de ella. Entonces, el primer punto de partida era decirle a ellos que la vida en la ciudad no iba a ser igual como era antes en muchos casos. No puedes no preguntarle a la gente cómo es esa ciudad nueva que quieren. Por lo tanto, al mismo tiempo que tragamos mucha información, lo primero que hicimos fue construir una casa abierta en la plaza, el lugar donde hoy funciona el Centro Cultural, para que el proceso de deliberación pública, cívica, de cómo era esta ciudad, fuera hecho a puertas abiertas. Y los que vivimos ahí, y los que somos propietarios, ¿no han tomado en cuenta ustedes dónde los van a destinar? Nosotros no podemos recomendar volver a utilizar las partes que fueron destruidas por el tsunami. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener una defensa de hormigón? Por supuesto, bien hecho. ¡Un rompeola! Y esto, claro, cuando ocurre, que todavía no está clara zanjar esta discusión, independiente de que después hubo un proceso de votación ciudadana, la decisión final todavía no estaba tomada y ocurrió lo de Japón en el 2011. Y lo que en Japón nos mostró, porque lo sabíamos, pero lo mostró muy crudamente en imágenes, es que tratar de resistir la fuerza de la naturaleza es absurdo. Intuitivamente supimos que a amenaza geográfica, respuesta geográfica. Aquí, más que resistir la fuerza de la naturaleza, lo que habría que hacer es disiparla. Y lo que eventualmente puede hacer un bosque entre la ciudad y el mar, que debilite la energía de esa masa de agua, hasta umbrales donde luego pueda ser manejable por la arquitectura en sus versiones más convencionales. Así que lo que hagan, asegúrense de que la ciudadanía pueda volver a tener acceso democrático al río, porque el borde del río hoy en día era, en ese momento, era propiedad de 15 personas. Cuando el mar entró con estos 12 metros de altura, bueno, eliminó prácticamente todo el frente que daba al Pacífico a estas rocas. Por lo tanto, a nosotros fue bastante evidente, y esto también era parte del proceso de participación, en que la reconstrucción económica de la ciudad era fundamental. Y los miradores, la única cosa que buscaban hacer era poner esta ruta de borde turística a lo largo del Pacífico de nuevo a disposición, no solamente de la gente de Constitución, sino que de todos quienes llegaron a la ciudad, y que volviera a tener esta capacidad de atracción turística y las consecuencias económicas que eso significaba. Y al final una ciudad se mide por lo que puedas hacer gratis. El resto da igual. Eso es finalmente el rol del espacio público, que tiene
una función redistributiva. La calidad de vida finalmente está asociada a un cierto nivel de ingreso. Y tú puedes corregir ese nivel de desigualdad poniendo espacio público que te permita tener cosas donde disfrutar la vida sin tener que pagar por ella. Y cuando nos encontramos con este desafío, porque el terreno ya existía, había que remodelar este parque, la ladera del cerro había que transformarlo en un programa que fuera destinado para niños y colonizarlo de alguna manera, dominarla. Y los toboganes cayeron muy bien, o sea, como partido, como programa, como un juego que históricamente siempre fue inseguro, porque para que funcione hay que ganar altura, la altura ya estaba ganada. Le sumamos un funicular y se hizo un juego increíble, ¿no? Martín, ¿qué opinas tú? Era para entretenerse en una parte de los juegos y no sé, así todos los lugares me gustan. Este parque es muy bueno. ¿Esto va a ir? No, claramente no. No. No, era, o sea, yo no entendí nada del curso que me hizo. Era otro lenguaje, era todo mucho más difícil, más complejo, más enredado. Y el Alejandro con que me topé 8 años después o 7 años después, la verdad es que estaba justamente como en el otro polo, tratando de ir directo a lo medular de una pregunta para poder ser lo más, de nuevo, lo más elemental posible en la respuesta que uno entrega. Mira, dos cosas. Me pasa a mí que yo miro mi época de universidad o mi primera época profesional y hay algo como de hablar en difícil que me parece insoportable. Así como para probar que eres inteligente tienes que ocupar unas palabras raras, que las miro atrás y dices, bueno, forman parte de tu vida, no puedes renegar de lo que fue, te llevaron a alguna otra cosa, pero me parece bien infumable a esta altura del partido. Y en cambio, creo que apareció con el tiempo una, tampoco muy, no, sin proponértelo demasiado, simplemente ocurre que puede uno decir las cosas en simple sin perder profundidad, sin banalizarlas. Y yo me acuerdo que en tercer año, en la universidad, había un taller en que había que hacer una casa particular. Era escoger un cineasta, un filósofo, un escultor, como alguien que, dado que es creativo, entonces la arquitectura tiene que ser creativa. Y yo escogí como cliente a un taxista. Morales ponía el refrigerador en el living, no en la cocina, porque era símbolo de estatus. La razón por la que apareció el taxista en el taller de tercer año era pura rebeldía. Si me están diciendo que lo que vale la pena es la alta filosofía, bueno, a mí me interesa el refrigerador en el living. Por joder, ¿no? Eso, diría yo, por un lado, y por otro lado, una cosa de sentido común y de razonabilidad. O sea, de lo que está hecho, si yo miro por la ventana hacia afuera, el grueso de nuestras ciudades es de Morales, no del escultor ni del filósofo. Era del tipo de fuerzas que me interesaba poner a prueba con lo que veíamos en la universidad, que era Heidegger,
y uno, no sé, la noción de habitar y bla, bla, bla. Es que esto para mí es mucho más importante porque sin tener que saltar a otro plano distinto, en el mundo de Morales, esto tiene espesor, tiene calidad y con eso tienes que poder construir lo que finalmente para Morales y sus hijos y no sé cuántas generaciones más puede ser lo que les arme la vida o si lo hacen mal, lo que se las arruine. El nombre elemental tenía que ver con darle un giro a ese signo como negativo que tiene la vivienda social, que es lo que hace porque ya no te quedó otra. Incluso para uno como arquitecto es como, y si te encuentras después de salir de la universidad con tus compañeros, ¿y tú qué estás haciendo? No, estoy haciendo vivienda social. La mirada es como, ah, como pobre, esto no le fue bien, no pudo hacer museos. Y en cambio, elemental tenía esa condición de llegar al núcleo más irreductible de un determinado campo de conocimiento, cuando ya no puedes seguir descomponiendo algo, cuando esencializaste tanto la respuesta que ese núcleo es la respuesta última para un determinado problema. Y en vivienda social, dado la escasez de recursos, un proyecto elemental era la única posible respuesta a una pregunta muy compleja. Lo elemental es algo deseable de hacer porque has llegado a un núcleo que va a ser capaz de resistir el test del tiempo, que finalmente yo creo una de las cosas que a mí más me importa como arquitecto, que algo pueda quedar durante mucho tiempo ahí. Y para resistir esa atemporalidad, tienes que haberle quitado todo lo que no es estrictamente necesario. Y lo elemental era algo de eso, y en vivienda social era una obligación, no era una opción. Entonces este cambio de signo fue la entrada a lo de la vivienda social, más que una cuestión humanitaria o de índole estrictamente social. Claro, lo que pasa es que después lo que te das cuenta es que si tú, en ese determinado campo, logras moverte un milímetro afuera de lo que hasta ese momento era la mejor práctica, eso se multiplica cada año en un país relativamente chico, como Chile, por 100.000 unidades. Entonces, hace sentido gastarse los latidos del corazón de esa manera. Había un sentido de hacer algo que haya valido la pena al final del día. Era un hecho que, dado los recursos disponibles, yo lo que iba a poder hacer era apenas una parte de los metros cuadrados de una vivienda de una familia de clase media. La evidencia mostraba que con fondos públicos yo podía entregar 36 metros cuadrados y los procesos de crecimiento se terminaban o se decantaban en torno a los 70 y algo metros cuadrados. Por lo tanto, no teniendo fondos públicos para hacer esa vivienda de clase media, sino poder hacer apenas una parte de esa, la otra parte la iban a hacer ellos mismos. Por lo tanto, era razonable que el día uno nos sentáramos a la mesa y repartiéramos responsabilidades, porque iba a ocurrir igual. Era un hecho que iba a ocurrir. Aquí viven 170 familias, son viviendas de 68 metros cuadrados que pueden crecer a 76, son de tres pisos, una estructura alta, con pasaje ancho, se privilegió también el espacio público para que los niños puedan jugar, se puedan divertir, puedan estacionar su auto, la gente que va llegando, armar sus huertos, para que los perros salgan a miar, hay un montón de folclore que está asociado, digamos, a la parte urbanística de este proyecto. Y fueron diseñadas de esta forma porque hubo una gracia en ese minuto que fue del codiseño. Entonces apareció Alejandro con su estampa de príncipe a saludar a la gente y todos miraban quién es este señor,
consolidan este proceso de co-creación de la vivienda con los conocimientos de la experiencia, que hay mucha gente que sabe de construcción. Entonces, igual había mucho conocimiento de experiencia en términos constructivos y ellos tenían toda la experiencia de Harvard. Y aquí se generó como una sinergia de la praxis, ¿eh? De la praxis de la arquitectura más social. Estoy contando en 5 minutos una pega que duró al menos de un año. Lo que hay es una transferencia de información, de conocimiento, de restricciones, explicarle a las familias que van a terminar pasando del estándar de vivienda social a ese potencial de clase media con sus medios propios, cuáles son las reglas de ese juego. Y también hacía un cambio de paradigma respecto de la vivienda social, no de la magnitud de antes de los Beatles, después de los Beatles, pero sí hay una línea de tiempo que está, digamos, interrumpida por el accionar del codiseño de un mundo tan teórico y tan político con un mundo tan popular y tan asistido por años. Y de pronto que deja de querer ser asistido y más bien ser parte de la solución. Yo aprecio cosas que salen de esta sabiduría popular y supongo que pasa en nuestras relaciones como oficina, que ellos aprecian ciertas las contribuciones que nosotros podamos hacer, porque con los mismos recursos ellos ven que al otro lado de la calle se hace algo que con el tiempo termina deteriorándose y los proyectos que hacemos nosotros con el tiempo terminan no solo aumentando de valor el patrimonio familiar, sino que teniendo estos entornos en que uno finalmente vuelve y puedes caminar por esos lugares. ¿Se acuerda de él o no? ¿Cómo no se va a acordar de él? El arquitecto de las casas, po. Tenía menos canas en ese sitio. Eso sí, po. Alejandro no vino a hacer amigos al barrio. Somos amigos, lo queremos mucho. Pero no era su propósito hacer amigos. Él venía a solucionar un problema. Yo creo que este es un buen ejemplo de cómo la arquitectura puede mejorar la calidad de vida de un barrio y de un grupo importante de familias que viven en torno a este sector. Este es un sector que antes no tenía prácticamente ningún equipamiento cultural, deportivo o social, y que este edificio, el polígono, convirtió en una multicancha muy básica que existía, que era un lugar de mucho deterioro, en un lugar donde hoy día todas las familias se reúnen, funciona como un verdadero centro comunitario, más que solamente deportivo. Y eso tiene mucho que ver con el diseño, finalmente, y con cómo uno, un encargo relativamente simple o básico, trata de estirarlo al máximo posible en términos de cuántas preguntas puede responder con una misma solución. Hay personas que dicen que la vida no te sucede contra ti, sino para ti. Las derrotas existen para que tú construyas sobre ellas. Hemos tenido muchísimas derrotas, de escala de proyecto, de escala de oficina, de escala de oficina, digo, por problemas que hemos tenido. Y creo que de las cosas más importantes es que esa confianza que hemos construido como grupo nos ha hecho siempre tomar las derrotas como colectivas. De la misma manera que los triunfos son colectivos, las derrotas también lo son. Y aun cuando haya quizás un individuo del grupo que tiene un problema, definitivamente todos lo acompañamos y empatizamos con este problema y lo sacamos adelante de la manera tan profesional, seria. Yo tuve personalmente la enfermedad de mi padre, que tuvo un cáncer muy prolongado, y levanté la bandera blanca y dije, voy a estar un tiempo a media máquina,
El grupo se organizó para apoyarme y cuando mi padre murió llegué a la oficina y dije, mire, estuve todo este tiempo ausente, me quiero hacer cargo de lo que hice y recuperé el tiempo perdido y para nadie fue un tema que yo estuviera ausente. Porque había cosas en ese momento más importantes que la trascendencia de una oficina en el tiempo, que era acompañar a mi padre en su último momento. Eso lo hemos visto en distintas circunstancias en la oficina de manera muy potente. Eso no es en particular una derrota, es una circunstancia difícil. Sería una falacia creer que una oficina no tiene, o un grupo de personas no tiene problemas. Tenemos muchísimos problemas. El humor ha jugado un rol fundamental en que los problemas existan, pero que tengan un layer de esta como ligereza que a mí me parece de mucha profundidad. Bueno, vamos a tener que hacerlo en inglés, sí. The reason why we're squeezed in this room and not over there is that it's a long time that we've been wanting to do this, which is once a month at least have and present to the whole office what we're doing, because we kind of assume that we know what we're doing, not even us, and sometimes know why we feel that we're late, or because there's so many things going on. And what's the value in this particular case of making something for a company or a headquarter? Is this an interview? No. What is the value of doing a building? Take whatever. I mean, value of doing a building. I mean, it's not that as an architect you wake up in the morning and you know what, I want to do a building. Somebody has to need a building and to match need with your skills. It happens very rarely, or normally you have to go to competitions to get a phone call and say, you want to do a building? Of course I want to do a building, period. I can't care less what kind of thing it is. I mean, to get a commission, to get a job, to have to be able to work, it's a luxury. And that's what we knew before taking the project. It was a big building. It's in the center of Lisbon. Lisbon is an incredible city. Why they call the Chilean architect, having so many incredible Portuguese architects, it's like playing in the NBA. I mean, you have incredible players and then you're asked to do a building in the center of on a very symbolic and emblematic city, and that's a professional challenge. No, pero más o menos eso, sí, yo creo que está bien. Esta es un refugio de playa. Nosotros decíamos, esta es una casa para gente rica que le gusta andar en calzoncillos todo el día. ¿Saben qué? Esta casa no tiene cliente. Sí tiene un programa y sí tiene un presupuesto, pero no tiene la variable del cliente que siempre tiende a decir por aquí o por acá. Era, no hay clientes, por ende ustedes están libres de proponer nuevas formas de habitar. Es curioso porque para poder ver un proyecto de arquitectura, por lo menos de los que nosotros tratamos de alcanzar, la solución es bastante compleja para que se vea que es mínimo. Más que primitivo, yo creo que va a terminar por reflejar un grado de libertad. Hay un cierto placer en la sencillez. Y esta casa es como irse de camping, solo que tu carpa es más dura. No es tan distinto. Y a pesar de tener una geometría que no pretende ni por un minuto mimetizarse con el contexto, pone en juego fuerzas que son más parecidas a las que operan sobre una roca que a las que operan sobre los edificios. Hay algo también probablemente en la ausencia de escala. No hay ventanas por el lado en que uno se aproxima, no tienes cómo saber si hay pisos. La noción de piso está eliminada. Esa es una búsqueda que llevamos hace rato haciendo en la oficina, que no hay elementos, no puedes decir ventana, techo, columna, puerta. Eventualmente,
la manera de describir, las palabras con las que describen los proyectos, masa, no masa, pasada, vacío, son... Hemos querido muy conscientemente eliminar el vocabulario arquitectónico para la manera en que siquiera pensamos los proyectos. Un piso por pieza, más que una pieza en un segundo piso. Y de pronto tu vecino del piso de arriba baja la escalera y te saluda. Y hay encuentros y fricciones en esta estrechez aparente. Donde el punto de encuentro final, si es que vienes con un montón de amigos, es ese espacio amplio donde se hacía el fuego y uno se sienta alrededor de él, o abajo en la playa, pero no en los dormitorios. Los dormitorios para dormir y para otras cosas. Pero finalmente, una casa de playa donde vienes con los amigos son para tomar trago, ver la vista, pero compartir principalmente. Separar el programa en un primer piso con estas condiciones y las habitaciones de los invitados en otras condiciones quiere decir que si yo tengo familia o amigos con que venir a la casa, ahí me da la sensación de que uno va, si eres un hombre solo o acompañado, este es este universo, el tuyo, donde tienes tu fuego, tu cocina, un baño, la vista. De hecho, el andamiaje que está puesto acá en verdad no existe. Si yo abro la ventana, siento intuitivo la forma de abrir la ventana, voy a terminar colgando los pies contra el vacío, que es algo que tú no harías naturalmente en una casa. Esa es la condición entre riesgo y cosas nuevas que está ofreciendo desarrollar una casa con las libertades que tiene el diseño asociado. ¿Qué más? La baranda. ¿Baranda? ¿Esa baranda? Y si se la tenéis dibujada en cristal, ¿cómo voy a poner esa baranda en metal? Esta de acá, no, la baranda de metal, la baranda de metal no va. Ah, cambiaste. No, ¿Cuál de cristal? ¿La que va al interior? La que va al interior. ¿Está dibujada? ¿No está dibujada? ¿No está dibujada? Pero si. ¿No está dibujada? Pero si tenéis una baranda puesta desde el proyecto inicial, en cristal. ¿En cristal? Sí, pero que nunca hemos visto mayormente porque estábamos buscando soluciones. Como yo miro mi balcón de oro. Entonces yo decía, bueno, ya no va la baranda de cristal, pero si vamos a sacar mi joya, entonces vais a tener que colocar aquí una protección con todas estas ventanas abiertas. Sí. ¿A dónde la colocáis esa ventana? Eric tiene serias dudas de cómo colocarla. ¿A dónde? Aquí, donde estamos parados. Más o menos, pero me entendí sin los verticales, es una baranda solamente que tú la veas y te puedas apoyar cuando abrís la ventana. Como por acá, o sea que alcancé a poder entrar en este corredor y abrir la ventana, pero estáis distanciado de la ventana. Sí, ya sé, tenemos la frase, esta casa no es para niños chicos. O sea, si abrís la ventana, los niños chicos se desvían del precipicio. De acuerdo, hay que poner un lechero allá, no que no se puede pasar, sino que prohibido un pasado a niños chicos. Me alucinó. La casa es un espectáculo. Visual es un espectáculo. Bueno, fue fácil, ¿eh? Porque cuando Alejandro presentó su maqueta, eran unos trozos de piedra unidos, llegó un volumen que podría ser perfectamente bien una escultura. O sea, tú esa la puedes reproducir en chiquitito, en un objeto de piedra, y te gustaría tenerlo encima de tu mesa. Pero mira esta altura. Esa es la de abajo. Pero por aquí la persona pierde el equilibrio. Pero, o es para los cabros chicos, para los adultos. No, pero son. No, me estoy hablando de los cabros chicos, que son medio ciegos y sin bueno, los buenos están tomando pisco sour, acá están festejando, están comiendo machita a la parmesana, weón. Entonces tenéis que poner una a esta altura y la otra acá y está solucionado. Y la idea de la Sullín es perfecta. Y además podéis bailar en la cuestión, pero no tenéis dónde ir. Necesitaría aquí. Con las patas colgando. Sí, tú, que sufrís de vértigo te voy a poner ahí. Sí, ahora lo sí, porque tengo mi maravilloso... Esta vuela a un metro, una persona de altura. Está hablando. Pero mira la altura, ¿cómo te vayas a ir por ahí? Si cae la persona, pierde el equilibrio. Pero muéstrame. Traigamos a Piero, weón. Mira, me voy para allá y me caigo. Lo que pasa es que vos eres chico, weón.
Pero así es, así es. Va a venir para acá y decir, ah, no, tengo niños chicos, no, quiero esta casa. En cambio va a venir el otro viejo que viene con puras rusas de piernas de un metro que le llegan acá y le va a gustar la casa. Ya. Usted va a ver que está acá. Tiene proyecto y una cosa no, que mientras uno la usa se llama casa y uno se va de ahí y deja de ser un objeto y vuelve a ser una cosa en el planeta, como una piedra. Es una paradoja, o sea, algo no puede no tener proyecto, sin embargo lo quieres proyectar tanto que parezca que no lo hubiera tenido. Esa casa es más radical, ¿no? La discusión sobre si esta casa va a tener una terraza o no, y que el mandante dice, pero es que si no, no la voy a poder vender porque la gente pide terrazas. Bueno, el acuerdo sobre el cual aceptamos trabajar, las reglas del juego que mutuamente aceptamos seguir para hacer esta exploración, era que si a juicio nuestro esta convención burguesa de que la terraza frente al mar es lo que es un factor de venta, bueno, esa a nosotros no nos interesa. Y no es que no nos interesa el placer que te pueda producir estar en una terraza frente al mar, sino que nos creíamos que la podemos resolver con menos movimiento. Abrimos los ventanales y la casa entera es la terraza frente al mar. Entonces, nos interesaba ser muy estrictos y rigurosos en explorar al límite estos grados de libertad que le quiten todos los clichés posibles a la vida. Entonces nos pareció que, bueno, quizás la casa de fin de semana, en vez de verla por su lado superfluo o banal, la podamos enfrentar como el momento en que una persona, incluso un burgués con dinero, está dispuesto a hacer ciertas concesiones. Y esas concesiones no para hacer cuestiones excéntricas, sino que para ir a explorar cómo puede ser la vida en sus dimensiones más irreductibles posibles. Que es lo mínimo que uno necesita. Que de alguna manera es un lujo, porque te libera de un montón de ataduras y de peso, y te das cuenta de que en vez de tener que estar trabajando, matándote, como dice Mujica, el expresidente de Uruguay, finalmente las cosas no las compras con plata, las compras con tiempo. Y que en el fondo es comprarlas con vida. Estoy pagando el precio de mi osadía, claro. Ahora, lo que vale es la opinión del arquitecto. La opinión mía es una opinión de un pasajero en tránsito que opina no como arquitecto, sino como un usuario de la casa. Y bueno, Alejandro Lavena es un genio. Estés o no de acuerdo con él, pero es un genio. En el proyecto de la ruta de peregrinaje,
parte de cuestiones que son muy básicas e irreductibles, diría yo, de la condición humana, que al final no está tan lejos de lo que se debate en vivienda social. Finalmente, puede ser que ocupemos software del siglo XXI, pero el hardware que tenemos es prehistórico. Nuestro cuerpo todavía no ha cambiado. Y lo que tratamos de hacer en vivienda, en espacio público, en edificios institucionales o en el caso del Mirador, es tratar de ir a llegar a ese momento en que la pregunta se transforma en algo irreductible. En ese caso era descansar, gente que ha caminado decenas de kilómetros, que antes de bajar al valle, este es el punto más alto de ese peregrinaje, simplemente quiere sentarse y descansar. Esta pregunta aparentemente banal, ¿cómo se descansa? ¿Cuáles son las condiciones de crear una sombra que sea dura? No la de los árboles, sino que la sombra de las rocas. Que haya ventilación cruzada, que el suelo tenga una pequeña pendiente. ¿No? La razón es que uno distribuye los kilos del cuerpo en más puntos si hay una pequeña pendiente y aguantas más tiempo descansando. Nos faltaba, además de estas condiciones tan simples para el cuerpo, esta otra dimensión cultural. Y a nosotros nos pareció que había que, en ese momento, poder generar una pieza que se cuidara sola. Nadie la va a ir a mantener allá en la mitad del paisaje. Un edificio que requiere mucha mantención va a ser finalmente un peso en vez de un beneficio para la ciudad. ¿Podemos aprender de esta modesta pieza de infraestructura en Jalisco operaciones que nos permitan tener arquitecturas resistentes en ciudades que terminan o porque las condiciones ambientales son complejas o porque no hay dinero para mantenerlas? Este tipo de cuestiones en una pieza pequeña nos parecía que era lo que cargaba la pregunta y lo único que tratamos de hacer fue dar para esa pregunta la respuesta más simple posible. ¿Qué es descansar? ¿Qué es comer? ¿Qué es juntarse a tener una conversación? Finalmente, esos verbos ocurren en lugares y esos lugares inevitablemente tienen que tener forma. Todo finalmente tiene forma. La altura, el ancho, cómo le llega la luz, la profundidad, la temperatura que tenemos acá, el eco que hay o que no hay. Cualifica esta misma conversación que podemos estar teniendo o podría imposibilitarla. Y alguien tiene que darle forma a esos lugares. Y ese mundo de cosas me parece que es el que luego, cuando tienes la hoja en blanco al frente, no necesitas agregar movimientos innecesarios porque tiras una raya y le sientes el peso a un par de toneladas de piedra. Y eso me parece que entonces, bueno, primero te tiembla un poco más la mano, ya no haces cualquier cosa porque le sientes el peso a esas toneladas de hormigón en la tinta que está saliendo del lápiz. Pero también porque te das cuenta que con menos movimientos puedes decir lo que tienes que decir y si te importa que eso que vas a decir dure mucho en el tiempo, bueno, mientras menos líneas tengan, mientras más le haya quitado lo superfluo, mayor va a ser su potencial de atemporalidad. Conversación sobre la sede central de energía de Portugal, este edificio en el centro de Lisboa, el gerente de la compañía, el presidente de la compañía, explicó toda esa parte formal, ¿no? Lo que se espera que el proyecto sea. Y después íbamos a salir a una reunión afuera, nos estaba esperando el equipo técnico, donde nos iban a explicar en detalle todas esas variables como muy técnicas o pragmáticas del proyecto.
Pero me interesaba a mí saber cómo esperaba él que fuera el carácter del edificio. Sin tener a veces mucha expectativa de la respuesta, porque hay gente que le pregunta por el carácter y en verdad no saben lo que le estás preguntando y te contestas cualquier cosa. Y cuando le preguntamos por el carácter, el tipo saca el teléfono, empieza a buscar algo y nos muestra los 90 segundos finales del último capítulo de la primera temporada de True Detective. Y dice que él querría que la energía del edificio fuera como ese diálogo final entre Woody Harrelson y Matthew McConaughey, que habla, decía él, de la pelea, la batalla entre la luz y la oscuridad. Bueno, vimos el capítulo en que de repente Harrelson dice, bueno, pero a mí me parece, miraba hacia el cielo, que la oscuridad va ganando. Y McConaughey al final, que está en la silla de ruedas, todo hecho mierda, sí, pero luego, la luz finalmente va a ganar. En nuestro proyecto, en la masa, o sea, tomándolo literalmente, había unas cuestiones con la luz y la sombra en la masa del edificio, pero tenía mucho más que ver con cuál era la actitud de este edificio respecto del lugar. Antonio Mejía decía, que era el presidente de la compañía, que en este diálogo había algo en la química entre estos dos personajes, que es como podría ser la relación entre el edificio y el contexto, de aun cuando era amable con los vecinos, era un edificio fuerte. Él querría entonces que el edificio fuera fuerte pero amable. Entonces yo le dije, bueno, eso es un término que hemos ocupado varias veces en la oficina, que es decir, el carácter de este edificio tiene que tener la testosterona alta y la adrenalina baja. ¿Podría uno producir un edificio que tiene esta presencia fuerte, pero es calmado? Y dibujamos en el papel, en la servilleta, en el individual del restaurante, ya, mira, esta cosa parece que va más o menos por acá. Bueno, hicimos ese dibujo antes de que siquiera llegaran las cartas del almuerzo. Y Mejía toma el teléfono, le toma una foto y se lo manda a su mujer. En ese momento supimos que el proyecto estaba aprobado. Yo creo que finalmente lo que los arquitectos hacemos, a lo que los arquitectos le damos forma, lo que moldeamos, no son ladrillos, cemento, madera, acero, no son materiales, son la vida misma.